el que ha cometido el PSOE y todo aquello que han utilizado este lamentable confusión. Si, sin mala fe, que reitero, se produjo en un acto público con medios de comunicación. Ana Mestre no organizó el desayuno, al igual que nada tiene que ver el Banco de Alimentos, al que traslado toda mi admiración, ni ninguna otra entidad. Lamento más que nadie lo sucedido. He pedido perdón y ahora mi sentido de la responsabilidad me lleva a tomar la decisión de dimitir, decisión adoptada de forma irrevocable. Y lo que ha ocurrido es algo que quienes nos dedicamos a labores sociales ajenas al partido nos encontramos a veces, porque a veces se reciben alimentos que previamente han sido donados. Mi compromiso social desde hace muchos años no lo van a poner en duda. Nada ni nadie. No lo voy a consentir porque llevo años volcada en colaborar con quienes lo necesitan. Y ellos saben quién es Regina Arocha.